¿Qué me dicen, royaleros? Bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale. Bueno, gente, hoy lo que les traigo son anuncios. Primero, que ya me creé la página de Facebook para que me puedan seguir. Igual me pueden seguir en el Twitter, me buscan como BitGamer, WYTUB, y así me van a encontrar ahí en la pantalla, en el overlay, lo pueden ver. También lo voy a poner en la descripción, los links. Gente, también quiero enviar un saludo a un youtuber, mae, que me hizo este diseño del overlay, que como lo pueden ver está bastante bonito. También me hizo unos diseños ahí de logo y demás. El youtuber es xtaxcr-destination-crc. Les voy a dejar un link en la descripción para que se pasen por el canal del compita, mae, y envíen ahí apoyo. El mae va a hacer un torneo de 30 cartas pronto, gente. Entonces, y para el que esté interesado, pueden pasarse ahí por el canal del compa, mae, y ver qué contenido tiene, mae. De momento yo he visto los videos que ha hecho y me han parecido buenos. Entonces, y pasen ahí a ver qué. A ver si les gusta. Bueno, a ver. Sobre el torneo que voy a hacer el domingo a las 10 de la mañana, hora de Costa Rica, gente. Bueno, ya lo confirmo. Es el domingo, 10 de la mañana, hora de Costa Rica. Voy a crear el directo tal vez una media hora antes de comenzar el torneo. Igual el torneo lo voy a crear con antelación. Voy a estarlo anunciando por Twitter, voy a estarlo anunciando por Facebook. La contraseña se va a pasar por el directo. Y nada, gente, espero que no se pierdan el torneito de 300 cartas que voy a hacer el domingo. Yo creo que eso es todo lo que tengo de información. Creo que eso es todo. Si no, cualquier cosa ahí en las redes sociales, ahí les comunico. Recuerden seguirme por las dos redes sociales, porque ahí voy a estar publicando cualquier cosa, cualquier evento o lo que sea que vaya a hacer. Más que a veces no tengo tiempo para estar haciendo videos y anunciarles todo en videos. Entonces por Facebook o por Twitter voy a comentar. Por ejemplo, si quiero hacer un torneo flash ahí que no voy a grabar en directo o qué sé yo. Bueno, mae, tengo un video aquí cachetón que me mandó Kendall CR, mae, uno de los mejores jugadores de Costa Rica, en donde el mae está abriendo un cofre de torneo de 3600 cartas, gente. Entonces vamos a ver esa apertura de cofres, a ver cómo le fue a Kendall. Bueno, comenzamos. Esto me lo mandó Kendall. El compita va a abrirse el cofrecito de 3600 cartas. Bueno, ya empezó. 25.000 de oro, gente. 25.000 de oro, 142 espíritus de hielo, esbirros, horda de esbirros. Bueno, vemos que un cofre de 3600 trae muchas cartas comunes. Pero como pueden ver, Kendall las puede subir de nivel casi que a todas. Le están saliendo bastantes cartas y buenas. No le ha salido ninguna carta así mala. 26 montapuercos, muy bien. 39 gigantes, yo casi subo el gigante a nivel 9, estoy esperando para poder obtener ahí como 50 cartas que me hacen falta. Bueno, ya le empezaron a salir épicas. Bola de fuego, duendes, uy, 331 duendes, morteros, qué porquería. Choza de bárbaros, excelente. Bueno, no sé por qué dije excelente si yo nunca la he usado, pero bueno, digamos. Lanzarrocas, 5 lanzarrocas, gente. 5 bebés dragones. Bueno, ya empezamos con las épicas. Le están saliendo bastantes épicas. Eso es bueno porque significa que le van a tocar varias legendarias al final. 7 espejos. Golem, 7 golems. Ballesta. Ballesta es una porquería, rayo también. Yo no sé quién usa eso. Uf, 102 magos. 9 venenos. Y ya nos estamos acercando al final. Globo bombástico, unos 10 guardias, 11 guardias, gente. Barril de duendes, 17 barriles de duendes, 19 brujas. Uff, 269 lápiz, primera legendaria, gente. Un tronco la desbloquea. Ah, no, la tiene en nivel 2. La pucha Kendall. Uy, desbloquea el leñador, excelente, excelente. Y mago de hielo para subir a nivel 2. Muy bien esa apertura de cofre por parte de Kendall. Le tocaron tres legendarias, excelente. Bueno, gente, y para cerrar este video un poco informativo,
una repetición que jugué, no sé, hace como media hora, qué sé yo. Contra un nivel 12 que tiene las cartas de... Todas son un nivel superior al mío, creo. Como pueden ver, bueno, las comunes creo que las tiene al 12, pero las raras las tiene al 10. Bueno, ahí no sé, madre, no sé qué hice yo con esa horda de esbirros, fue una estupidez, pero bueno. Ahí ya empezamos la partida, de momento no le he logrado hacer ningún daño, él no ha logrado hacer daño a mí tampoco, pero no es como que él me haya intentado atacar aún, ¿verdad? esta partida a mí lo que me da gracia es... Bueno, no les voy a contar y vamos a verlo. Vale, tienen que ver la partida. Bueno, ahí voy a tirar un minero hacia la torre, el mae me lo defiende con una valquiria, entonces en realidad no le hago nada, ahí le pongo caritas enojadas. Voy a defender con un mago de hielo contra la valquiria, él me va a tirar la mosquetera y lo va a combinar con el montapuercos. Creo que lo combina con el montapuercos. No, lo combina con un veneno. Uy, mae, y me mataba la princesa con un zap, sí es cierto. Más ahora sí a cólera, mae, que uno le maten la princesa con un zap. Tengo que subir a nivel 3 para que no me pase eso. Bueno, vamos a ver. Ahí yo me mando fuertemente con el mini peque, con el montapuercos, mae. Y aquí tengo la gran suerte de que el montapuercos no se distrae con el Tesla. Y el Tesla está fuera del alcance del montapuercos. Entonces no me lo distrae de ninguna manera ni me lo ataca. Ahí le hice bastante daño. Le dejé la torre en 1000. Y de momento tengo la ventaja en la partida. Y ya va quedando prácticamente un minuto nada más. Entonces yo aquí ya estoy confiado. Ese es el problema mío, digamos. En este momento ya me confié. Y yo dije, este madre, aquí es defender. Y yo sé que yo le saco la torre. Y bueno, ahí me mata la princesa con el zap. Ahí yo me estallo de risa, madre, porque según yo estaba sobrado. Pero gente, no hay que reír antes de tiempo. Porque como pueden ver en este momento, el mae combina la mosquetera que todavía tiene vida con el montapuercos. Y yo tiro la horda de esbirros y el mae me tira una congelación, mae. O sea, de un pronto a otro, el mae me tira la torre y me va ganando. Entonces, mae, yo me quedo como, mae, what the fuck. Y yo sé que ya la otra torre se la tengo bajísima, mae. Entonces yo decido irme a la torre izquierda. Y como pueden ver, el mae empezó a tirar los espíritus de fuego, mae, tiró la mosquetera atrás de la torre derecha porque según él yo me iba a ir con el minero, mae, y lo que hice fue irme con la torre a la torre izquierda, mae, y ese mini peca, mae, vean, con un hilito de vida, mae, le tiré la torre al compa, mae, se fue pollo. Y en este momento ya lo único que me queda es con el minero hacer un par de golpes. Ya quedó la torre en 172, ya no tiene absolutamente nada que hacer. Entonces simplemente llego, combino la princesa con un zap y game over. Ay, me le tenía que estallar de risa, man. O sea, se fue demasiado pollo ese mae. Dino, gente, entonces, a ver, hagamos un resumen. Torneo de 300 cartas, domingo a las 10 de la mañana, hora de Costa Rica. Me acabo de crear la página de Facebook para que me sigan por ahí. Cualquier información que yo vaya a pasar, ahí la van a ver. Y gente, ya casi llegamos a 1000 suscriptores. Sigamos subiendo, sigamos apoyando. Ustedes saben que si ustedes me dan amor, yo les doy amor a ustedes. Pero bueno, gente, eso sería todo. Se cuidan, chao.